Buenas tardes a todos, bienvenidos a Expo UNLU 2021 virtual. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Valentina? Hola, buenas tardes. Hola, Verónica. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, ¿de dónde sos, Verónica, ya que tenés el micrófono desactivado? De Pacheco, sí. ¿Alguien más quiere decir de dónde está hoy conectado a Expo UNLU 2021? ¿Valentina? Yo soy de Escobar. De Escobar, bien, bien. Bueno, vamos a dar comienzo, como les dije al principio, bienvenidos. Nos vamos a presentar, mi nombre es Karina, me acompaña Alejandro, nosotros somos del Departamento de Difusión Institucional de la Universidad Nacional de Luján. Nos acompaña Paula, que es la coordinadora de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, y también, bueno, está Francisco y María José, que también son del equipo de difusión institucional. Para comenzar, vamos a ver un video, ¿sí? Que nos cuenta un poquito la historia de la universidad, ya que el próximo año nuestra querida universidad cumple 50 años. Para aquellos que no la conocen o no saben un poquito la historia, bueno, acá vamos a poder ver la historia de la UNLU. Ale, cuando quieras. La Universidad Nacional de Luján fue creada el 20 de diciembre de 1972. A instancias del Plan de Nuevas Universidades del año 1968, se formó la Comisión Pro Universidad de Luján con vecinos y profesionales de la zona, poniendo al alcance carreras no tradicionales para la formación de biotecnólogos, educadores, científicos, sociales, emprendedores y productores. Se instaló el rectorado en la Biblioteca Ameguino, luego se alquiló una hostería en el barrio San Antonio para iniciar el dictado de clases y un año más tarde se crearon los centros regionales de General Sarmiento, Chivilcoy y Campana y originalmente el 9 de julio para acercar la universidad a los estudiantes de esas localidades. El golpe de Estado de 1976 llevó a la intervención y a la pérdida de la autonomía. La incansable lucha de sus alumnos, docentes, no docentes y sociedad toda no pudieron evitar el cierre en febrero de 1980, que duró 4 años, durante los cuales fueron traspasadas algunas carreras a la UBA y otras cerradas completamente. El gobierno constitucional de 1983 reabrió la UNLU el 1 de febrero de 1984. La universidad recuperó su predio, su autonomía, sus carreras, estructura y su nombre, borrado por el gobierno de facto. La reapertura se realizó sobre la base de respetar el diseño original del proyecto, incluyendo los 3 centros regionales. Desde los 90 hasta el 2000 se produjo la consolidación institucional. Se crearon carreras de grado y posgrado, se ejecutaron acciones destinadas al bienestar de la comunidad universitaria, la escuelita infantil para hijos de docentes, alumnos y no docentes, la parada del ferrocarril con ingreso directo al predio de la UNLU y la construcción e instalación de un bar comedor. Se incorporó al patrimonio de la UNLU el ex Instituto Nacional de Educación Física, INEF, General Manuel Belgrano de San Fernando, y el edificio de la ex Escuela Latinoamericana de Informática, SLAI, que se convirtió en nuestra sede en Capital Federal. Se crearon los centros de investigación, docencia y extensión en tecnología de alimentos y en producción agropecuaria, CIDETA y CIDEPA, la incubadora de empresas innovadoras, INCUEI, el Centro de Asistencia Técnica, CATEC, y la Dirección de Asistencia Social y Medicina Integral, DASMI. Se creó el INEDES, Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable de doble gestión, CONICET UNLU, y el CIDETI, Centro de Investigación, Docencia y Extensión en Tecnologías Industriales. Se inauguraron el edificio de la Biblioteca Central y el edificio propio para la sede del Centro Regional Chivilcoy. Se gestionó la asignación especial de reparación histórica en compensación por los perjuicios provocados por el cierre. La recuperación económica se incrementó a partir de 2009, caracterizada por la ampliación de servicios a la comunidad universitaria.
los talleres artísticos abiertos a la comunidad en el marco del programa Un Lugar para Compartir. También se crearon los centros de investigación, docencia y extensión en lenguas extranjeras, CIDELE, y en tecnologías de la información y de la comunicación, CIDETIC, y el INIGEO, Instituto de Investigaciones Geográficas. Se inauguraron aulas y laboratorios en la sede central, un nuevo edificio para la sede San Miguel, el espacio de posgrado y las instalaciones de DASMI. Se formalizó la editorial de la universidad y se abrió la librería universitaria. Se avanzó en la tecnología de gestión de las carreras, el programa Biblioteca Accesible, se crearon 4 nuevos posgrados. A la política de becas estudiantiles se sumó la beca de conectividad con el objetivo de solventar el servicio de Internet durante los meses de modalidad semipresencial. Se firmó el convenio con la Municipalidad de San Fernando para generar una reserva ecológica educativa y una zona deportiva y recreativa en el predio de la Delegación Universitaria de la UNLU que da al río Luján. Queremos que nuestra historia sea también la tuya. 50 años de la Universidad Nacional de Luján. Bueno, ahí pudieron ver un poco de la historia de nuestra querida UNLU. Ahora, en un ratito vamos a ver otro video que, hablando de historia, les van a poder ver en el video siguiente un poquito de cuando pudimos hacer las expo de manera presencial. Para aquellos que por ahí alguna vez no participaron o no saben cómo son las expo de manera presencial, bueno, en este video que le vamos a compartir van a poder ver que las actividades que se pueden realizar cuando realmente estamos en la presencialidad 2020 y 2021, bueno, no quisimos dejar de hacer esta actividad desde el Departamento de Difusión Institucional, así que bueno, adaptamos lo que se puede desde a lo virtual. Bien, mientras Ale prepara el video, les cuento que por favor mantengan los micrófonos silenciados durante la charla. Pueden ir realizando preguntas a través del chat, ¿sí? Que después que Paula termine de hacer la presentación, le realizamos todas las preguntas o consultas que tengan. También, si quieren compartir, nos siguen en las redes sociales, lo pueden hacer haciendo una captura de pantalla y compartir algún sentimiento que estén teniendo en este momento en esta charla. Ale, cuando quieras. Acá podemos ver un poquito de la ciudad de Luján. Esta es la entrada a la sede central, la Expo UNLU, ¿sí? No solo se realiza en la sede central, sino también en los centros regionales que tenemos en la ciudad de Campana, Chivilcoy y San Miguel. Como podrán ver, ahí están todos los stands, en donde están todos los diferentes referentes de cada carrera, despejando dudas a todo aquel que se acerque. En este momento, bueno, las dudas vamos a tener que hacer a través de esta charla. Bueno, ahí pudimos ver y bueno, trae muchos recuerdos este video de la Expo de manera presencial. Creo que no debo aclarar más nada. Paula, cuando quieras, ¿sí? Bueno, comenzamos con vos. Gracias, Karina. Bienvenidas, bienvenidos. Qué linda presentación, hace tanto que no estamos
físicamente en la ULU, que viene bien ver todas estas imágenes, así que, pero bueno, ya volveremos a tener espacios de encuentro. Por ahora nos manejamos por estos medios, así que bueno, espero poder hacer una presentación y aclarar algunas dudas si es que quieren hacer preguntas. Yo voy a compartir un PowerPoint solo para no desviarme demasiado de la presentación y hacer un poco más rápido, así después podemos tener un poco más de interacción. Perfecto. La presentación yo la centré en dos cuestiones básicamente. Una, qué es lo que se estudia en la carrera, y la otra, cuáles son los ámbitos de trabajo. Pero después, si ustedes tienen otras inquietudes, otras cosas que quieran que charlemos, lo dejamos entonces para las preguntas. Voy a compartir. Ahí se ve perfecto, Paula, ¿eh? Sí, pero me pasó al final en vez de al principio. Ah, bueno. ¿Por qué me cambió de pantalla? Ahí vamos, tranquila, que ahí estamos. Mientras voy comentando, acá hay una pregunta, que cómo es el tema de la inscripción y que si hay que llevar papeles y la inscripción es por la página. Los invito también a que, bueno, sigan participando de las diferentes charlas que estamos brindando hasta el día sábado. Una de ellas es cómo inscribirse a la UNLU, que hay mañana, ya les digo la hora, a las 19 horas se pueden inscribir y participar de esa charla, en donde le van a informar cómo realizar la inscripción y qué documentación deben presentar y de qué manera. Se inscriben de la misma manera que se inscribieron a esta charla, ¿sí? Paula, ahí estás. Bueno, entonces, vamos con la carrera. La carrera es Licenciatura en Ciencias de la Educación. Bueno, nosotros acá la definimos como una profesión comprometida con el cambio social desde la educación en diversos ámbitos, es decir, ahora cuando avancemos un poquito en ver de qué se trata la carrera, van a ver que para nosotros es muy importante pensar en cómo la educación se relaciona con la sociedad y también cómo desde la educación se puede aportar a mejorar, a hacer aportes a los cambios sociales. Entonces por eso nosotros decimos que es una profesión comprometida con esto. El lugar de dictado es en las sedes de Luján y en San Miguel. Esos son los dos centros en los que nosotros dictamos. El plan de estudios está armado en 10 cuatrimestres, en total 5 años. Esto, por supuesto, para los que hagan todas las materias que están previstas por cuatrimestre. No todos los estudiantes hacen todas las materias, ¿no? Existe la opción de ir eligiendo e ir haciendo menos materias. Por supuesto que a medida que van haciendo menos materias, la carrera se les va a hacer más larga, ¿no? Pero bueno, eso es una opción que existe, no es como un instituto terciario o la estructura que tienen las escuelas secundarias en las que uno tiene la obligación de cursar todas las actividades académicas que están previstas para el mismo año, ¿no? Bueno. Ya empezamos mal, no me deja pasar de pantalla. A ver. Lo voy a dejar así no nos complicamos. ¿Se ve? Sí, Paula, sí, perfecto. Bueno. Sí. Entonces, fíjense que acá pusimos, yo estoy hablando de la licenciatura, pero nosotros en la Universidad de Luján tenemos licenciatura y profesorado en Ciencias de la Educación. Son dos carreras, pero son muy parecidas, porque tenemos los 4 primeros años
en común. Es decir, hasta cuarto año los estudiantes de la licenciatura y del profesorado comparten todas las actividades académicas, cursan juntos y recién se diferencian en quinto año. Acá ven un poco cómo es la estructura. Tenemos entonces, en general, en casi todos los cuatrimestres, tres materias por cada cuatrimestre. Hasta el cuarto año, más tres niveles de idiomas, de lectocomprensión en un idioma extranjero, que puede ser inglés, portugués o francés, eso se elige, y una monografía que cuenta también como una actividad académica más, que es un trabajo escrito que hace el estudiante con la orientación de un tutor. Cuando llegamos a quinto año, ¿qué pasa? Cuando llegamos a quinto año, se pueden elegir diferentes orientaciones. La licenciatura tiene cuatro orientaciones. Acá están nombradas. Una es la de educación de adultos. Otra se llama planeamiento y organización de la educación. Otra es psicopedagogía. Y otra es tecnología educativa. Los estudiantes que, además de estar en la licenciatura o en vez de estar en la licenciatura, se inscriben en el profesorado, van a hacer entonces en quinto año las actividades académicas que correspondan al profesorado. Las materias tienen una carga horaria de 6 horas semanales. Casi siempre se ofrecen en 2 días. 2 días de 3 horas, pero bueno, eso puede ir variando. Sobre todo en el primer año hay una mayor oferta horaria, después se ofrecen de esta manera que le estabas diciendo, y los horarios nuestros de cursada habitualmente son desde las 18 horas en adelante o sábados a la mañana. Es posible que en el primer año de la carrera haya más comisiones, entonces pueden elegir otros horarios. Pero a medida que van avanzando va a ser siempre desde las 18, generalmente de 18 a 21, o en sábado a la mañana. Las clases son, figuran como son teórico-prácticas. En general una materia se compone de una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica varía en cada materia. Puede ser tanto de trabajo con bibliografía o con textos, o textos que ustedes tienen que leer y que van a analizar, o pueden incluir, por ejemplo, visitas a instituciones educativas, realización de entrevistas, otro tipo de trabajos que ahí organiza cada materia. Cuando yo digo materias, ahí incluimos tanto asignaturas como talleres y seminarios. Por acá voy a pasar un poco rápido. En general, en nuestras materias, por ahí las materias en primer año tenemos comisiones más numerosas, después en general trabajamos con un número de alumnos que nos permite una interacción bastante fluida entre docentes y alumnos. ¿Qué es lo que se estudia? Entonces, como el nombre de la carrera lo indica, nuestro objeto de estudio es la educación, y lo que hacemos es abordar ese tema, que es realmente muy amplio, desde distintas miradas, desde los aportes que realizan diferentes disciplinas. Entonces, nosotros decimos que la educación puede ser mirada desde estas distintas perspectivas. Una es la sociohistórico-política. Acá estoy agrupando, hay distintas materias que se ocupan de esto. Hay sociologías, hay materias de historia, hay materias de política educativa, de planeamiento. Otra de las perspectivas es la pedagógico-didáctica o filosófica. Otra de las perspectivas es la psicológica, es decir, tenemos toda una cantidad de materias que corresponden al área de la psicología.
Y después tenemos algunas que se vinculan más con algunas de las orientaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología educativa, lo que tiene que ver con la educación de adultos, y también el plan de estudios incluye materias de metodología de la investigación, fundamentalmente, digamos, para dar algunos instrumentos básicos y para dar los primeros pasos a aquellos que se vayan a dedicar a la investigación en educación, que es una de las posibilidades para las que forma la carrera. Las distintas orientaciones que yo les estuve mencionando y que son las que forman el quinto año de la carrera, son como oportunidades para especializarse en algo en particular, pero el título que ofrece la carrera es igual para todos, para los que hagan las distintas orientaciones. Esto es con la finalidad de que puedan insertarse en distintos espacios de trabajo y que el título tiene lo que nosotros llamamos incumbencias, ¿no? El mismo reconocimiento. ¿Cuáles son los ámbitos de trabajo en los que se insertan nuestros graduados? Digamos, el más conocido, el más habitual, es el sistema educativo, ¿sí? De hecho, la mayor parte de nuestros estudiantes, cuando terminan la carrera, van a trabajar al sistema educativo, básicamente en dos inserciones, ¿no? Una es la que la docencia, ¿no? Van a insertarse como docentes fundamentalmente en los institutos de formación docente de nivel terciario, los institutos superiores, es decir, tomando a su cargo la formación pedagógica de aquellos que van a ser profesores, sean de primaria, de nivel inicial, de profesores, digamos, de las distintas disciplinas de historia, de geografía, de lo que sea, ¿no? Y también en algunas materias de nivel secundario, no muchas, porque las escuelas ahora de nivel secundario no tienen muchas oferta de formación pedagógica, pero hay algunas materias que los graduados en Ciencias de la Educación pueden dar. Entonces, un ámbito de inserción es ser docente en estas opciones que les estaba diciendo, y la otra, también dentro del sistema educativo, es la que corresponde a los equipos de orientación escolar. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, el sistema educativo de la provincia tiene en las escuelas públicas estos equipos, que son los que antiguamente se llamaban gabinetes, por ahí algunos los conocen más como gabinetes, y lo que hacen son equipos tanto en escuelas primarias como más en primarias, puede haber en secundarias también, que hacen el asesoramiento pedagógico dentro de la institución y atienden algunas problemáticas que puedan tener que ver con las dificultades de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, bueno, en esos equipos, los licenciados en Ciencias de la Educación suelen trabajar habitualmente con licenciados en Trabajo Social o con trabajadores sociales, o con alguien, y se conforma un equipo interdisciplinario. Entonces, esos son los dos lugares en los que en mayor medida trabajan nuestros graduados. Y en general, porque además es lo que más consiguen, ¿no? Pero nosotros siempre queremos señalar que no es el único espacio, ¿sí? No es lo único. Hay otros espacios que también se vinculan con la educación y que por ahí son menos conocidos y que para aquellos que les interesa, por ahí es bueno que lo sepan porque van también haciendo su carrera y vinculándose con esos otros posibles espacios de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, muchos los que tienen que ver con producción de materiales pedagógicos, pensamos, digamos, ustedes, todos los que están aquí seguramente han pasado por escuelas, han utilizado textos escolares.
Entonces, bueno, ustedes piensen que en la producción de un texto hay alguien que aporta el contenido del texto, pero también hay, junto con diseñadores, con ilustradores, es decir, con todas otras áreas de trabajo, hay necesariamente una parte que es pedagógica, ¿no? Entonces, ahí pueden trabajar licenciados en ciencias de educación. Y también en la producción de otros tipos de materiales, en este momento, por ejemplo, materiales audiovisuales. ¿Sí? Bueno, eso se vincula mucho más directamente con los que eligen la orientación de tecnología educativa, pero como les decía antes, el título habilita para los distintos espacios. Otro espacio que también hay graduados que se insertan graduados nuestros es en salud. Ustedes por ahí no está tan en la cabeza nuestra cuando pensamos en educación, pero ustedes piensen que en las áreas que se ocupan de salud hay mucha necesidad de muchos espacios que tienen que ver con la formación, ¿no? Con la formación de enfermeros, con la formación de médicos, con la capacitación de todo el personal de salud. Entonces, ahí hay también un espacio para licenciados en ciencias de la educación. Otro espacio es lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con educación y trabajo. Hay algunas materias más dedicadas a eso en la orientación de educación de adultos. Esto sea tanto en empresas como en sindicatos o en mismos ministerios de trabajo, es decir, todos los espacios que toman estas problemáticas. Y también organizaciones sociales también pueden tomar, pueden requerir de licenciados en ciencias de educación en la medida de que hay muchos espacios de formación que dependen de este tipo de entidades. Acá también, digamos, los que hacen la orientación de educación de adultos se vinculan más con este tipo de espacios, pero es parte de las incumbencias de todos los que hacen los graduados de la carrera. Bueno, yo acá lo leo un poco rápido, después si ustedes quieren entramos más en detalle en algunas de estas, son las incumbencias, ¿no? Lo que les decía antes, ¿para qué habilita el título? Entonces, para asesorar a instituciones educativas y comunitarias, públicas y privadas, diseñar y producir materiales para la enseñanza, tanto presencial como a distancia, desempeñarse en equipos ministeriales para planificar y evaluar programas de formación y capacitación. No lo nombré en la pantalla anterior, pero ustedes piensen que todos los organismos del Estado tienen oficinas o organismos que se dedican a educación, tanto sea a nivel del Ministerio Nacional, ¿no? En nuestro caso, Ministerio de Educación, las distintas jurisdicciones. Para nosotros los más conocidos o los más cercanos son el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires o la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires. Es decir, son quienes organizan y dirigen el sistema educativo y ahí hay muchos licenciados en ciencias de la educación que trabajan en esos espacios. La orientación que más se vincula con esto es la de planeamiento y organización de la educación que les mencionaba antes. Otras de las incumbencias, participar en la definición de políticas educativas, diagnosticar y prevenir problemas de aprendizaje y orientar soluciones pedagógicas. Esto es fundamentalmente lo que se hace en los equipos de orientación escolar, como les decía antes, ¿no? Integrar gabinetes psicopedagógicos en escuelas de nivel inicial, primario y secundario. Elaborar planes y proyectos de capacitación de personal. Por ahí esto está más vinculado con las empresas.
Desarrollar investigaciones vinculadas con el área educativa. Antes les mencionaba que forma parte de nuestras materias las metodologías de la investigación. Hay licenciados en ciencias de la educación que se dedican después a investigar sobre esos temas, sea en el sistema científico, el CONICET, por ejemplo, por ahí es el que más pueden conocer, o sea en la misma, en las propias universidades. Es decir, las universidades, además de dar clase, realizan investigación. Entonces, esa es un área que es muy interesante también de trabajo en educación. Bueno, nuestra carrera, como les decía, tiene mucho en común con el profesorado, si bien yo no me voy a, salvo que ustedes quieran que profundicemos en esto, solamente lo menciono, es muy común que nuestros estudiantes hagan las dos carreras. ¿Por qué? Porque, como les dije, tienen casi todas las materias que se les pueden reconocer. Entonces, con dos materias más, por ejemplo, un licenciado en Ciencias de la Educación hace dos materias más, que son las talleres y prácticas docentes, y además de tener el título de licenciado, tiene también el título de profesor. Y para algunas inserciones laborales, por ahí les conviene tener también el título de profesor, ¿no? Además, pueden hacer al revés también, pueden hacer primero el profesorado y después la licenciatura, eso es indistinto, ¿no? No es que uno es un título intermedio para el otro, ni nada de eso. Bueno, hay mucha más información que podríamos dar sobre la estructura de trabajo de la ULU. Por ahí solamente mencionar esto, que nosotros tenemos una estructura departamental. Sin embargo, en la carrera nuestra, casi todas las materias están ofrecidas por el Departamento de Educación. Tenemos algunas materias que nos vienen de un departamento que es el Departamento de Sociales, por ejemplo, Historia Argentina, Sociología General, pero bueno, tenemos una estrecha vinculación con el Departamento de Educación. Y si bien, bueno, la coordinación de la carrera queda a cargo de un coordinador o coordinadora en este momento a mi cargo, ¿no? Bueno, por ahora voy a dejar acá para que ustedes puedan preguntar si hay algo de ahí que les interese, volvemos. Perfecto, Paula. La primera pregunta, que creo que, bueno, que fue antes de que vos comentaras dónde se dicta, Romina pregunta si la carrera se da en Campana. No tenemos. Es decir, lo único que podría llegar a ser en Campana, que es difícil, digamos, pero sería lo único que van a encontrar, son los idiomas. Aclaro una cosa, es decir, la carrera es una carrera de la universidad. Entonces, es muy común, por ejemplo, que estudiantes nuestros que viven en Moreno, a veces les viene mejor hacer algunas materias en San Miguel y a veces las hacen en Luján, y no hay que inscribirse en otro lado, ni digamos, no, eso lo manejan indistintamente porque están inscriptos en la carrera. Entonces, no es que tienen que cambiar de sede o algo así. Lo que pasa es que en Campana lo único que van a poder encontrar son los idiomas. Por ahí encuentran oferta de idiomas, pero del resto no van a encontrar otras materias que puedan cursar ahí. Y derechos humanos, que es una materia que es común a todas las carreras. Entonces, como se ofrece para todas, pueden elegir algún horario ahí, pero después no van a encontrar más. Bien. Sabrina, y bueno, y Verónica también hace la misma pregunta. Dice, Sabrina es de Moreno, yo tengo cursado un profesorado. ¿Hay manera de hacer la licenciatura al menos tiempo o sí son 5 años? Sabrina, ¿querés activar tu micrófono y hacer alguna aclaración o algo? ¿Qué profesorado estás haciendo o hiciste? ¿Cómo sí. estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan? Hola. Bueno, yo este año termino el profesorado de artes visuales en Luján, también lo hago.
Y bueno, me habían ofrecido en otras universidades también, pero eran privadas, realizar la licenciatura en Ciencias de la Educación, pero eran 3 cuatrimestres, creo. Era muy poco, pero era privada, o sea, era otra cosa. Por eso quería saber si hay, como si sí o sí son los 5 años, o cómo... Bueno, está bien lo que vos mencionás para enfatizar que nuestra universidad es universidad pública, es totalmente gratuita, ¿no? Eso es un dato que es muy, muy, muy importante. ¿Qué es lo que pasa con los que tienen materias aprobadas en otros lados? Existe un sistema de equivalencias. Lo que pasa es que cuando las materias fueron aprobadas en otra universidad, es el sistema de reconocimiento es directo, ¿no? Es directo, digamos, hay que hacer todo un trámite, que la verdad es que lleva un tiempo bastante importante, pero cuando uno ve que la materia coincide hasta en un 70% con la materia que se ofrece en la carrera, entonces se les reconoce y ya se les da por aprobada. Cuando las materias fueron aprobadas en institutos superiores de formación docente, como supongo que es el caso que plantea Sabrina, también se puede pedir equivalencia, pero no es directo, sino que tiene que haber un coloquio. En ese caso, si se encuentra que hay un 70% de coincidencia entre la materia que vos cursaste y la que ofrece la carrera, el docente lo que hace es armar un programa ad hoc, un programita de examen, y entonces te podés presentar a ese coloquio o examen con esos temas y la bibliografía que los docentes hayan indicado. Es decir que no es directo el sistema de equivalencias, digamos, es con coloquio. Yo lo que no te puedo decir es si es muy habitual o no, porque es muy variable de acuerdo a las materias que uno trae. Es decir, para hacer solicitar una equivalencia hay que presentar los programas certificados, digamos, con todo el sellado, con todo el tramiterío, es bastante burocrática la cuestión, de la institución en la que vos lo cursaste. Eso llega al coordinador de carrera. El coordinador de carrera lo manda, por ejemplo, yo veo que vos cursaste alguna psicología, ¿no? Entonces yo se lo mando al profesor que da psicología general o al profesor que da psicología evolutiva y mira el programa, mira la bibliografía, mira los contenidos, mira la carga horaria, es decir, mira una cantidad de cosas importantes, y ahí va a decir, bueno, sí, hay una coincidencia del 70%, entonces hacemos un programita para el coloquio, o no. Digamos, esto es muy diferente de lo que nosotros dictamos, del enfoque o de la bibliografía que se usa, entonces no se reconoce la equivalencia. Y entonces eso es muy variable, porque como la oferta de materias es muy variable de acuerdo a las instituciones, no les puedo anticipar si se las van a dar o no se las van a dar. Y a veces lleva una cantidad de tiempo hacer toda esa consulta, todo eso. En general, para cualquiera que quiera presentar equivalencias, les recomendamos que las materias de primer año por lo menos las arranquen y las cursen, porque a veces no llegan, digamos, con el trámite. Pero bueno, se mira caso por caso. No les puedo dar una respuesta general. Bien, Paula. Claro, Verónica, bueno. Muchas gracias. Discúlpame, Sabrina, no, por favor. Sí, Romina levantó la mano, pero como Verónica había hecho la misma pregunta, Romina, ¿nos aguardás un segundito? Y después desactivás el micrófono y haces tu pregunta. Sí, Verónica. Sí, yo ya soy profesora, egresé en el año 2003, bueno, y trabajo en la gestión estatal y privada también, y bueno, era la misma pregunta que Sabrina. Pero bueno, sí, me quedó claro el tema de la presentación de programas y bueno, el coloquio, ¿no? Sería lo mismo, aunque yo esté ejerciendo y es lo mismo, sería. Sí. Uh-huh. Pueden consultar en la página de la universidad, si ustedes ponen en el buscador equivalencias, ahí les detalla bien cómo se hace la presentación, qué documentación, a dónde la tienen que mandar. Lleva tiempo porque a veces las instituciones en las que ustedes cursaron también se demoran en darles todos los programas sellados y con... Sí, digo, existe este sistema, se los quiero mencionar, pero bueno, no es muy ágil, ¿no? Claro,
Bueno, gracias. Romina, ¿querés realizar tu consulta? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy profesora en educación primaria y bueno, mi consulta principal había sido justo antes de que habían comentado el tema del nexo que hay el anexo que hay en Campana. El tema es que en toda esta zona hay mucha gente que quiere seguir capacitándose y seguir estudiando, pero bueno, no hay la licenciatura en ciencias de la educación, hay carreras de posgrado mucho menores, y bueno, otra consulta que había hecho una compañera también ahí en el chat era si iba a ser por Zoom o si es presencial. Lo que pasa es que el tema mío, por ejemplo, es que yo trabajo en Campana, y se me hace difícil el tema del viaje hasta allá. Sí, sí. Bueno, la verdad es que por ahora no tenemos oferta en Campana. El tema de la virtualidad fue, es decir, ahora, este año, estamos dictando materias en forma virtual, pero eso fue una medida totalmente excepcional a causa de la pandemia, ¿sí? Para el año que viene, es decir, la carrera es una carrera presencial, su diseño, su forma, su armado, es presencial. No sabemos, digamos, habría que hacer otra oferta con otro diseño si se ofreciera en forma virtual, digamos, porque no es exactamente lo mismo, no sería lo mismo. Por ahora no está, digamos. El tema es... habría que pensarlo, pero por ahora no va a estar para el año. Estuve en diferentes universidades por el mismo tema, y sé que este año salieron resoluciones nuevas en donde las diferentes carreras de posgrado se podían hacer de manera dual y semipresencial, por ejemplo, que se trabaje desde la plataforma y que una vez cada 15 días, cada 20 días o una vez por semana se vaya al lugar, digamos, presencial, y ahí es donde se hace toda la devolución que se trabajó en la plataforma. Pero bueno, sé que es algo muy nuevo y que todas las universidades todavía no han podido desarrollar eso. Es una lástima porque la verdad que en esta zona hay mucha gente que quiere seguir estudiando y no puede. Sí, sí. Abre toda una cantidad de debates lo que ustedes están planteando, que bueno, no sé si es, acá no vamos a poder, pero efectivamente armar una carrera en forma presencial, en forma semipresencial o en forma virtual tiene un diseño diferente, no es que uno traslada a la virtualidad exactamente lo mismo que la presencialidad. Entonces, eso, bueno, se podría estudiar, pero no va a ser inmediato, digo, para no alentarles expectativas que por lo menos no van a estar para el año próximo. Claro. Sí, entiendo, sí, la demanda, digamos, y digamos, sobre todo por las cuestiones de traslado, ¿no? Pero hay una, en este momento la carrera es presencial y hay una parte de todo el dictado de la carrera, más allá de que uno podría ver si son más horas, menos horas, bueno, eso a futuro se estudiará, hay una parte que nos parece importante, que es el tema de la interacción entre los propios estudiantes. Entonces, con el docente también, por supuesto, pero entre los propios estudiantes. En nuestra carrera, algunas materias por ahí tienen una estructura más afín a eso, en otras no, pero en algunas es muy importante el trabajo en grupo, la construcción colectiva de conocimiento, el trabajo con el otro. Entonces, abre toda una cantidad de debates, ¿no? Cuando uno pasa a otra oferta que, como les decía, no sería un traslado automático. Se puede evaluar, por supuesto, se puede pensar, pero bueno, no va a estar, digamos, para la próxima inscripción, por lo menos, ¿no? Exacto, sí, es... A ver, la modalidad de cursada de todas las carreras es de manera presencial, o sea, esto de la virtualidad vino por el tema de, o sea, por la pandemia, o sea, que la universidad se tuvo los docentes, todos, nosotros tuvimos que adecuar a la virtualidad, pero por un tema de, digamos, de lo que está pasando en cuanto a la pandemia, pero las carreras sí se dictan de manera presencial. De ahí en más de que por ahí pueda cambiar y se puedan dictar algunas maneras de manera virtual algunas asignaturas, bueno, eso todavía no se sabe, pero es, ya les digo, es de manera presencial.
Antonio y Yanira hacen la misma pregunta. Dice, ¿se puede hacer más de una orientación en el caso de que me interesen materias de distintas orientaciones? Sí. sí. Cada orientación, es decir, el título de la carrera es de licenciado en ciencia de la educación, ¿no? Y en el título no consta la orientación. Aparte, les entregan un certificado que dice qué orientación hicieron. Si alguien tiene interés y hace más materias, digamos, le van a sobrar materias, digamos, lo va a aprovechar para su propia formación, pero no va a tener otro título, ¿no? Lo que sí les va a aportar otro título es si hacen profesorado, porque eso es otra carrera, no es solo otra orientación, sino que es otra carrera. En ese caso sí, es muy común, digamos, que nuestros graduados tengan los dos títulos, profesor y licenciado, porque son dos materias de diferencia. Ahora, si lo que quieren hacer es más materias de una... porque les interesa la formación... Una cosa que no dije es que el plan de estudios de nuestra carrera incluye dos materias optativas, es decir, tenemos la mayor parte de las actividades académicas están pautadas como obligatorias, después si entran a ver el plan de estudios van a ver los nombres de las materias y van a ver que hay dos materias optativas. A veces esa optativa les sirve, por ejemplo, para hacer, alguien va a seguir la orientación de psicopedagogía, pero le interesa, por ejemplo, en particular, algo que tenga que ver con las organizaciones sociales. Entonces, por ahí, algunas de esas materias de otra orientación la pueden hacer como optativa, no es que van a hacer toda la orientación, pero cubren con eso el requisito de hacer esa materia, se les reconoce como, tenemos optativa 1, optativa 2, bueno, cada uno tiene sus, no es que se ofrecen todas las materias, pero bueno, a veces hacen así, decir, les interesa en particular, qué sé yo, el taller de diseño de materiales educativos, por ejemplo. Lo hacen como optativa y no es que tienen que hacer toda la otra orientación. Bien, Patricia había levantado la mano, pero también hizo la pregunta por el chat. ¿Se reconocen materias de trabajo social como sociología general, psicología? Patricia, ¿querés desactivar el audio? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy haciendo trabajo social acá en Campana y bueno, estuve investigando el plan también de ciencias de la educación. Y vi que hay algunas materias que cursé, digamos, en lo que es trabajo social. Y quería saber si, por ejemplo, se tienen en cuenta, digamos. Sí, ese trámite es más rápido, es más fácil, porque es interno. Es decir, vos podés hacer dos cosas. Vos podés hacer las dos carreras en simultaneidad, o podés pasarte de carrera. Eso es opción. Es decir, se pueden hacer hasta dos carreras en forma simultánea en la universidad. En el caso de educación y trabajo social tienen una cantidad de materias en común que en general se reconocen. También tenés que iniciar el trámite. Sociología general, psicología general y social, algunas de las que ya hacen en la otra carrera podrían ser las optativas para ciencias de la educación. Ahí hay que ver cuántas llegaste a hacer, pero sí hay unas cuantas que hay. Historia argentina, hay algunas que sí. Ya después las que son específicas sobre educación ya no. Serían como las más generales. Nuestra carrera tiene, no lo dije al principio, por ahí está bueno decirlo, el plan de estudios arranca con una formación, va de lo general a lo más específico. Arranca con una formación más general, ¿no? Algunos elementos de filosofía, algunos elementos de psicología, algunos elementos de historia, una introducción a la problemática educativa, es decir, arranca con materias que son muy generales y después se va especializando. Por eso es que cuando llegamos a las orientaciones, ahí sí ya es muy específico, ¿no? En el planeamiento, en adultos, en psicopedagogía, tiene esa estructura. Entonces, entre esas materias más que son de formación más general, puede ser que las de trabajo social se reconozcan como equivalentes. Gracias.
por favor. Lo mismo los idiomas, derechos humanos, digamos, todas esas se reconocen. Bien. Bueno, no hay más preguntas. Antonio dice, muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien quiere desactivar el micrófono y hacer alguna otra consulta o quiere comentar algo. Yo. Dale, entonces, Sabrina, sí, cómo no. La paso hablando. No pasa nada, no, para dale, eso dale. Estamos. Acá estoy mirando el plan de estudio. Yo quiero preguntar, como yo hice un profesorado, no es lo mismo las materias anuales que las cuatrimestrales. Sería la primera vez que cursaría materias cuatrimestrales. Durante el primer año habla sobre fundamento filosófico, psicología general y social, e introducción a la problemática educacional. ¿Esas tres materias serían anuales o cuatrimestrales? ¿Cómo es? No, todas las materias nuestras son cuatrimestrales, no tenemos materias anuales. Ajá. Son todas cuatrimestrales. O sea, estas serían del primer cuatrimestre. Son del primer cuatrimestre, sí. Y bueno, después, esto que dice 1, 2, 3 son los cuatrimestres directamente. Exacto. Claro, son 10 cuatrimestres, sí. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, era eso. Porque estoy mirando acá ya que estaba. Sí, lo único que tiene un régimen, que tiene la única actividad académica que tiene un régimen diferente es la monografía. Porque eso, ahí tienen otros plazos, hay un reglamento específico, eso es un trabajo escrito que tiene que hacer el estudiante, que está pautado para que lo hagan de la mitad de la carrera para adelante, más o menos, no es que lo hacen cuando recién empiezan, sí. Y ahí tienen que elegir un tutor y escriben un trabajo sobre un tema, con determinados requisitos, etcétera, y eso tienen un plazo de un año, se puede prorrogar hasta un año y medio, es la única actividad que tiene un régimen específico y un reglamento específico para eso, ¿no? El resto son todas materias cuatrimestrales. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, yo, perdón. Hola, buenas tardes. Hola, a todos. Iris. ¿Cómo les va? Una pregunta, las materias entonces se cursan en la semana después de las 6 de la tarde, o sea, de 6 de la tarde en adelante, y después los sábados se podrían cursar las todas de las 3? No, porque ustedes piensen que tienen 3 materias por cuatrimestre, y es muy probable que esas 3 materias lleven 2 días cada una. Entonces, el que hace las 3 materias va a tener horarios, por ejemplo, qué sé yo, lunes y jueves, introducción a la problemática educativa, martes y viernes, fundamento filosófico de la educación, y bueno, el sábado de la mañana, y no sé qué me queda, miércoles, estoy intentando ahora, psicología. No, sí, está bien, ahora sí entiendo. Entonces, claro, generalmente, si el que se anota en una materia sábado de la mañana, hay muy poquitas que solamente las puedan hacer el sábado. El que se anota en una materia sábado a la mañana tiene que saber que por ahí tiene que ocupar otro día más de la semana, porque lo más probable es que tenga 2 días para la misma materia. Les decía que las de primer cuatrimestre van a tener más oferta, entonces por ahí pueden juntar en un mismo día, pero ya después es más difícil porque hay menos comisiones. Bien. Gracias. No, por favor, Iris. A ver si hay alguna otra consulta. Bueno, Verónica, se tiene que retirar, gracias a vos. Esta charla va a quedar, está siendo grabada y después la pueden volver a ver a través del canal de Unlu Videos, ¿sí? Y ahí, bueno, cualquier cosa, cualquier consulta que surja, le pueden escribir a Paula a través del mail que pusimos al principio en el chat. Muchas gracias, Verónica. No, gracias a ustedes, muy amables, gracias. No, por favor. Laura pregunta, ¿cuándo sería el inicio de la cursada? Y más o menos en marzo, generalmente los primeros cuatrimestres comienzan a mediados de marzo, por ahí. Veremos que no pase nada otra vez con la pandemia para que no se retrase, pero comenzamos. Una aclaración, nuestra carrera no tiene curso de verano, porque van a ver que hay muchas carreras de la UNLU que cursan o un taller de comprensión lectora o un taller de resolución de problemas que es en febrero, pero en nuestra carrera no, es decir, en nuestra carrera
se ingresa directamente con las materias. Entonces eso es cuando todavía no tenemos calendario académico para el año que viene. La inscripción arranca ahora el 15 de octubre y supongo que se extenderá hasta febrero si no hay ningún cambio. Exacto. Y arrancan cuando arrancan los cuatrimestres, no con curso previo. Voy a comentar un poquito, ya que Paula hizo mención a los talleres. Hay algunas carreras que tienen talleres introductorios, se los llama. Nuestra universidad es pública, gratuita y sin examen de ingreso, ¿sí? Esos talleres introductorios se cursan durante el mes de febrero o a mitad de año, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si no apruebo ese taller, por ejemplo, yo creo que Patricia lo ha hecho porque trabajo social lo tiene. Si no apruebo, no lo apruebo en febrero, comienzo a cursar la carrera en marzo, ¿sí? Pero en algún momento de la carrera lo tengo que tener aprobado porque es una materia más del plan de estudio. Bien, por eso hago esa aclaración que no es un taller introductorio, no es un examen de ingreso. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, a ver si hay alguna otra consulta. Bueno, no hay más consultas. De mi parte, les quiero, y de Alejandro, obviamente, les queremos agradecer tanto a Paula como a ustedes que participaron de esta charla. Como les dije al principio, seguimos en Expo UNLU hasta el día sábado. Se pueden anotar mañana, bueno, está por ejemplo de cómo inscribirse a la UNLU a las 19 horas, que eso también, ahí les van a explicar cómo inscribirse, qué documentación necesitan, y de qué manera van a entregar la documentación y demás. A partir del lunes también nosotros, desde el año pasado que estamos en informes, estamos haciendo informes online para responder consultas a través también de la plataforma Zoom. Esta semana, bueno, suspendimos eso porque estamos abocados, ¿sí?, a Expo UNLU, pero a partir del lunes que viene se pueden conectar por alguna consulta o a partir del 15 de octubre cuando comencemos con la inscripción y demás, estamos para ayudarlos. Estamos de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 19. Seguro Ale ahí en el chat puso los datos del Zoom para poder ingresar a informes online. Karina, discúlpame. Sí, Paula. Ale. No, por favor, Paula, sí. No, porque ahí vi que había algunas preguntas más en el chat por los horarios. Sí, son 6 horas semanales por cada materia. Lo que yo les aclaraba es que, es decir, para el que va a seguir todas las materias que están previstas en el plan de estudios, tienen una carga horaria de cursada bastante alta. Existe la posibilidad de hacer menos materias y eso obviamente les alarga la carrera, ¿no? Entonces, o no cursarla y darla libre, o cursarla más adelante, esa es una posibilidad que existe. Lo que sí tienen, en el caso de los que opten por eso, tienen que ver bien qué materias hacer y cuáles dejar para que después no les trabe las que van a seguir, porque hay todo un sistema de correlatividades. Cuando nosotros, antes de empezar la cursada, les decía que en general empezamos en marzo, cuando arranca las materias, generalmente unos días antes hacemos una charla, por ahí más específica, no tan general como lo que estamos planteando ahora, hacemos una charla con los que ya se inscribieron, ya decidieron la carrera, ya están anotados, entonces ahí les explicamos algunas cosas más puntuales de funcionamiento, es decir, por ejemplo, si no van a hacer todas las materias, cuáles les conviene hacer, qué tienen que mirar, cómo decidir algunas cosas, ¿sí? Eso, digamos, cuando ya tienen decidido y ya están inscritos en la carrera, por ahí les podemos dar información más del funcionamiento, ¿no? Eso en general les mandamos un mail y unos días antes, o una semana antes, un par de semanas antes de las cursadas, nos volvemos a comunicar y a explicar algunas cosas con más detalle. Gracias, Paula. Bueno, sí, Martín, la pregunta es, ¿nos podemos anotar en dos carreras para el 2022? Martín, vos primero podés hacer dos carreras, pero primero te podés anotar a una, ¿sí? Y después que tengas aprobado todo el primer año, ¿sí?, ahí podés hacer el trámite de simultaneidad de carrera.
¿Entendió? ¿Sí, Martín? ¿Estás por ahí? ¿Querés desactivar activar el audio? Por ahí no tiene. Pero bueno, para hacer simultaneidad de carrera es así. Me anoto, por ejemplo, en la licenciatura en Ciencia de la Educación, curso todo el primer año, tengo que tener aprobado todo el primer año, y después sí pedir simultaneidad de carrera, como por ejemplo, por decirles alguna carrera, trabajo social. Bien, pero si pueden hacer dos carreras, como ya lo había mencionado Paula, dos carreras a la vez. Martín, sí, sí, muchas gracias. Ah, bueno. No hay problema, Martín. Bueno, ahora sí, Ale, ¿vos querías comentar algo? No, en el chat están las redes sociales, si nos quieren seguir en las redes sociales, para justamente van a encontrar toda la información de las diferentes actividades que desarrolla la universidad, para que, bueno, todo lo que tenga que ver con la actividad la van a encontrar ahí, publicado. Exactamente. Bueno, nada más, simplemente, como les dije anteriormente, muchas gracias por estar, muchas gracias por participar, por estar. Paula, gracias también vos, que siempre estás dispuesta para lo que cuando te llamamos. Así que nos estamos viendo, espero ver a algunos de los que están acá en la charla el año que viene, caminando por la UNLU, encontrarlo en algún pasillo de la UNLU y, bueno, y poder compartir un mate o también seguir ayudándolos. Gracias y bueno, y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Cualquier consulta, el mail que... Exacto, Sabrina. Sí, exactamente. ¿Sí? O también por las redes sociales, Sabrina. También lo podés hacer por ahí. ¿Sí? Luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.